No, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, Peter. Good Hello. evening. Okay, good evening. Good evening, everybody. Okay, guys, give me just one minute because I just need to set up some things here on my computer because I guess the platform now, Fingers Cooperative, is not working right now. Just let me check it out, that information. Let me verify something here. Okay, just let me tell you that tonight is the last session of this model, if you remember. And tonight we're going just to discuss some themes related to the section number, the sections that we have been working during this model, and also some things related to the final test. In a second. Okay, just let me verify something. What is? Parte de eso, pues estaba leyendo una información que compartieron el staff de inglés corporativo. Sí me gustaría trasladarla a ustedes. Es con el proceso de inscripción. No sé si ustedes ya hicieron ese proceso. Hay alguien que esté pendiente de hacer ese proceso de inscripción en el próximo módulo. Bueno, en mi caso, teacher, lo hace la empresa. Ah, lo hace la Ya, empresa. si ellos mandan la documentación. Ah, ok. Ah, por aquí me dice Patricia que ya lo hizo. Okay, va, excelente. Bien, entonces, solo trasladarle la información, ¿verdad? Que ya estaban los procesos de incorporación a los módulos para que los tomaran en cuenta. Ok, so now let's start with the last part of this model. That is just reviewing some topics, some information here. Today it's gonna be just that, right? We're going to I be am. checking. Hello? Okay, we're going to be checking some information about section one, section two, section three, section four, and section five. But I want you to participate during this review, okay? So I want you to tell me some things, for instance, if you remember rules, if you remember, well, something about the topic, try to explain me how we use the words, what are the vocabulary that we discuss in that session, et cetera, et cetera. Okay, so let's start with section number one. The topic was what are you going to do? You remember this topic? ¿Recuerdan el tema que discutimos en la sección número uno? ¿De qué trataba? ¿Sí lo recuerda? Going to, I'm gonna. De utilizar el going to. ¿Para qué utilizamos el going to? When do we use the going to? Do you remember that? I'm going to be asking you some questions. When do we use the be going to? ¿Para qué propósito? ¿Pueden responderme en inglés o en español? Ok, tell me. Para expresar futuro, lo que vamos a hacer. Exacto, para expresar futuro. ¿Pueden indicarme cuál es la otra estructura que utilizamos para expresar el futuro? Will. Be. Will. Ok, Yeah. muy bien. ¿Y con cuál tenemos mayor certeza de entre la estructura del will y la estructura del be going to? ¿Con cuál tenemos mayor certeza de realizar X acción o evento? ¿Con cuál se tiene mayor certeza? Going to. Yeah, creo que el going to, porque El going to podemos. es correcto. Es Yep. como más
Digamos, no seguro porque siempre estamos hablando de incerteza, o sea, si puede o no puede suceder lo que nosotros planeemos o hagamos en el futuro. Pero a la hora de expresarlo, por ejemplo, si yo ya he decidido o he tomado la decisión de hacer algo y estoy seguro de que lo voy a hacer, entonces voy a expresar mi idea utilizando el be going to, ¿sí? El will se utiliza con un menor grado de incerteza, o sea, es más inseguro. Digamos, si lo ponemos en porcentajes, sería un 50% el will, o sea, sí probablemente va a suceder y probablemente no, sí 50 y 50, y el be going to, quizás digamos un 60%, ¿sí? Por poner un número, ¿verdad? Un estimado. O sea, un 10% de que nosotros ya hemos decidido, perdón, realizar algo. So, in this section number one, it was about the use of be going to. All the topics here, to all the lesson objectives were focused on that part. Also, at the end, we discussed a little bit about a reading. You remember the reading part? Creo que no. Sí, en esa fue. Aquí está, lesson objective. Ok, muy bien. Dentro de este tema, al final nosotros hacíamos uso de lo que era unas técnicas de lectura. ¿Recuerdan cuáles son las técnicas de lecturas que yo les compartía en ese momento? Scanning. El scanning, ok. Y había otro término que se utilizaba. ¿Cuál era? Skimming. Skimming. Scanning and skimming. ¿Cuál es la diferencia entre scanning y skimming? Bueno, tengo entendido que el scanning es cuando necesitamos obtener una información específica. El scanning es Y cuando nosotros queremos obtener una información específica, es correcto. ¿Y el skimming? skimming, cuando tenemos un texto completo, creo, y obtener alguna idea de ello. Correcto. El skimming básicamente es obtener una idea general de un texto. El scanning se utiliza de igual en los textos, ¿verdad? Pero la información es más precisa. Si, por ejemplo, yo quiero poner en práctica el scanning, puedo tomar como ejemplos buscar fechas, buscar nombres, ¿sí? Cosas bien detalladas y bien simples haciendo uso de esa técnica, ¿sí? No es necesario leer todo el texto para poder obtener esos pequeños detalles. En el caso del skimming, sí, en el skimming lo que yo debo hacer es buscar información leyendo las primeras dos, tres líneas de nuestro texto, las últimas tres, sí, para tener una idea general. ¿Por qué las primeras tres líneas y por qué las últimas tres? Esto tiene que ver con la construcción de los textos. Generalmente, cuando se construyen ensayos, cuando se construyen artículos, textos, libros, las primeras tres líneas le dan a usted una idea sobre lo que va a tratar esa información. Y las últimas tres líneas concluyen básicamente esa información. Entonces, para tener una idea de lo que trata el texto, simplemente es leer las primeras tres líneas, las últimas tres líneas como sugerencia, ¿verdad? O si no, ir leyendo las primeras líneas o las primeras oraciones de cada uno de los párrafos para comprender. Es una lectura bastante rápida. Ok, so this was section number one. So let's move on to section number two. Let's discuss things that we check in section number two. Do you remember this topic? What's the matter? Okay, what's the matter? That's the topic that we're the name of the topic here. Here we talk about parts of the body. It was a vocabulary that we were working. Also, we learn how to use have plus noun
en field plus adjectives to express health problems. De los health problems que nosotros veíamos en esa clase, en esa sección, ¿recuerdan algunos? ¿Cómo expresamos, por ejemplo, un health problems utilizando el have y cómo expresamos algo utilizando el feel? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar? La pregunta sería más específica. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el have plus noun y utilizar el feel plus adjective? ¿Me pueden ayudar con eso? José, usted ya participó, ¿ok? Necesito a alguien más que nos ayude a compartir, ya sea por chat o ya sea por abriendo el micrófono, ¿sí? Una explicación bastante breve, no es necesario que ampliemos tanto. ¿Ok? Usábamos el have cuando, más que todo, para hablar como de teníamos algo, síntomas de alguna enfermedad o nos sentimos mal. Y el feel lo usamos más que todo con un adjetivo, como cuando nos sentimos nostálgicos o algo así. Ok, muy bien, sí, la idea la tenemos. Básicamente el have plus noun, cuando nosotros estamos expresando los health problems, el have se utiliza cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor bien específico en nuestra parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un dolor de espalda, un dolor de cabeza. Un problema de salud, ¿sí? Que nosotros podemos indicar, ¿sí? Que nosotros poseemos. Ahora, el feel, cuando estamos hablando de health problems, es como un estado, en el que nosotros nos encontramos. O sea, por ejemplo, el sentirse, enfermo, ¿sí? Por decir utilizar un adjetivo, el sentirse enfermo, ¿sí? Y con esa expresión usted no puede indicar dónde realmente tiene ese padecimiento, perdón. Sentirse agotado, ¿sí? Usted no puede especificar, ah, yo me siento agotado del brazo, ¿verdad? No se puede. Entonces, cuando nosotros expresamos un sentir nuestro, lo hacemos por medio de esta estructura que es el feel más un adjetivo, ¿sí? Los adjetivos siempre van a expresar, en el caso de los health problems, siempre van a expresar un padecimiento que nosotros tenemos, pero en el sentido de sentirlo, más no identificar. Básicamente, por ahí va la idea. Ahora, aparte de eso, nosotros estuvimos viendo some common medications. Aquí está. Si ustedes recuerdan, estuvimos discutiendo acerca de algunos common medications, los más comunes, ¿verdad? Que utilizamos para ciertas situaciones. Por ejemplo, decíamos nosotros en su momento y veíamos el video que cuando tenemos un problema muscular, usualmente utilizamos, ¿qué utilizamos? Medicamento. Ok, medicamentos. Y en ese caso, generalmente cuando tenemos un problema muscular, usualmente, bueno, lo más común, ¿verdad? Es utilizar una especie de crema, ¿sí? Muscle Una crema cream. muscular. Si tenemos, por ejemplo, tos, utilizamos jarabe o utilizamos lo que son cápsulas. Si tenemos dolor de cabeza, podemos utilizar. Lo más común es utilizar aspirinas, etcétera, etcétera. Si tenemos problemas en nuestros ojos, utilizamos gotas y así, ¿verdad? So, some common medications that we use for some specific purposes. So, let's move on to the section number two. Aquí básicamente solo era, estamos trabajando vocabulario, ¿verdad? Médico relacionado al área de medicina. So, let's move on to section number three. In section number three, Eliezer, help me with the section number three. ¿Qué recuerda de la sección número tres? ¿Qué discutimos nosotros en la sección número tres? El tema era You can't miss it.
Eliasa. Yes, teacher. Ok. Cuénteme, ¿qué recuerda acerca del section number 3? Sobre el permítanme. Hay un tema que discutimos bastante. Bueno, aquí tengo el lesson objective por si quiere echarle un vistazo. Y dígame, ¿de qué trataba eso? Si quiere echarle una lectura, este lesson objective, pues eso le va a dar una idea de un tema que discutimos bastante aquí en la sección 3.5. Sí, teacher, era para dar preposiciones de un lugar utilizando first aid, main street, second aid, counter street, park street. Ok, muy bien. Utilizando todas esas también on the corner of, across from, next to y with between. Ok, muy bien, Para dar excelente. alguna indicación de algún lugar específico. Excelente, excelente. Básicamente eso, ¿verdad? En esta sección nos enfocamos mucho en aprender acerca de las preposiciones de lugar, con el objetivo de nosotros aprender a dar direcciones en inglés. ¿Sí? Recordemos, y les decía yo en su momento, ¿verdad? Que no es lo mismo dar direcciones en inglés, que es como más estructurado, porque debemos incluir números de calles, números de avenidas, etcétera, etcétera, a darlo al estilo salvadoreño, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, veíamos nosotros cómo estructurar oraciones haciendo uso de las preposiciones del lugar. Ya lo compartí algunas de las preposiciones que estuvimos trabajando en esta sección. Luego creo que por aquí estuvimos practicando una conversación, sí, fue en este video, para expresar, bueno, siempre dar direcciones en inglés. Por último, veíamos, reforzábamos el tema de scanning y skimming en esta sección número 3. Luego pasamos a la sección número 4. La sección número 4 me ayuda, ¿quién está aquí? ¿Quién me ayuda? Gerson. ¿Será que me ayuda usted? ¿Qué recuerda de la sección número 4? We learned about vocabulary for the things that we hate to do. Okay, yes. That's what one of the topics that we were discussing in this section. Basically, we were expressing we're creating sentences to express things that people, in case we hate to do. So we were practicing and creating some sentences. And you also shared, I remember, some sentences about things you hate to do. Okay. Also, we were discussing this topic, how to form positive and negative statements in simple past using regular verbs. All these. How to form positive and negative simple past using regular verbs. ¿Recuerdan ese tema? Sí, aquí sí necesito. Este es un tema bastante amplio que estuvimos trabajando bastante. Necesito que me ayuden con esto. ¿Qué recuerdan de este tema? El cómo utilizar oraciones positivas y negativas en el pasado simple, utilizando verbos regulares. ¿Qué recuerdan? Compartíamos estructuras. Pueden compartir las estructuras ustedes si gustan. A ver, voluntario, si no, yo escojo a alguien. Creo que en el afirmativo, pues cuando el verbo, por ejemplo, el verbo pasado se le agregaba ed, por ejemplo, a los que Correcto. terminaban en consonante.
Sí, sí, correcto. Vale. Ahí hay unas ciertas reglas que nosotros veíamos en su momento, cómo construir oraciones en pasado simple. La idea está muy buena, porque básicamente es eso. Nosotros utilizábamos una estructura en afirmativo, que es donde cambia el verbo principalmente. Y una de las reglas, bueno, la regla general para convertir oraciones en pasado simple era agregarle LD. Nosotros veíamos, por ahí les compartía yo un worksheet en el que veíamos cómo nosotros agregamos SD, porque no es solo agregarle ED por ser una palabra, ¿verdad? No es a todas las palabras les agregamos ED, ¿sí? Habían ciertas reglas que nosotros veíamos. Una de ellas era, por ejemplo, que si nosotros teníamos una, ya creo que lo mencionaba él, un verbo que termina en E, simplemente le agregamos la D, ¿sí? Veíamos también, por ejemplo, otra regla que decía que nosotros debíamos duplicar la última letra, ¿en qué momento? Quiero que recuerden eso. ¿Sí me ayudan? ¿En qué momento se le duplicaba la última letra? Y después se le agregaba el ED. Hay una regla que decía que nosotros debemos duplicar la última letra y después agregarle ED al verbo. Ayúdenme con eso. Cuando terminaba en consonante. Cuando terminaba en consonante, sí. Y que la, creo que la última sílaba era como más fuerte, se escuchaba más fuerte. O creo que sí. Esa idea está perfecta. Lo único que tenemos incompleto es que terminaba en consonante. Porque no solamente son los verbos que terminan en consonante, sino que había algo más aparte de eso. De hecho, para darles una pista, tiene que ver con las últimas tres letras del verbo. Bueno, tengo la idea, pero no sé cómo explicarla, teacher. Inténtelo. Por ejemplo, con el... Es que estoy manejando los verbos. Por ejemplo, cuando tengo que... Pronunciando los verbos, manejo yo. Cuando es el verbo help. Uh-huh. O creo que es permita. O run. Uh-huh. Se le agrega, creo, una N y se le agrega lo que es la otra parte, que es el ING, para pasar pasado. Uh-huh. Correcto. El grande bit le agrega G y le agrega R o S, creo. Manejo de esa manera, pero no sé cómo explicarlo. Muy no bien. Recuerdo. Bueno, voy a anexar yo información. La información que se está compartiendo está perfecta. El único detalle que vamos a compartir aquí es el siguiente. Que nosotros vamos a duplicar la última letra de los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. ¿Se acuerdan de la expresión que escribimos nosotros de CBC? Que era consonant, vowel, era consonant, vowel, consonant. ¿Sí? Consonant, vowel, consonant. Si un verbo terminaba en consonante, vocal, consonante, las últimas tres letras, lo que hacíamos era duplicar la última consonante y agregarle LD. Esa era la regla básicamente. Ahora, había una excepción y creo que eso lo descubrimos nosotros mientras veíamos cómo construíamos ese tipo de estructura, convertíamos los verbos en pasado aplicando la regla. Y era que únicamente aplica cuando nosotros
tenemos la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Sí? Si nosotros tenemos la mayor fuerza de voz en la primera sílaba, si tuviese más de dos sílabas el verbo, nosotros no podíamos aplicar la regla. Únicamente si la mayor fuerza de voz estaba en la última sílaba. Y cumplía con la regla de consonante, vocal, consonante. Bien. Ah, okay. Sí, es básicamente eso. O sea, la información que usted estaba compartiendo estaba perfecta. Porque usted tenía la idea de cómo hacerlo. Sí, ahora, me queda clara. Sí, queda mucho más clara, sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, por los verbos, por ejemplo, enjoy, snow, few. Exactamente. Ahora, vamos con esos otros verbos, que son los que terminan en ye. Hay un detalle con los verbos que terminan en ye. ¿Los recuerdan? Se cambia la I latina y le agrega S. Cambia la I. Y S. Eliminé I latina en 8, the ES. ES. Over in, no. Uh-huh. Eso es cuando convertimos a plurales, creo. Estamos hablando de verbos en pasado simple con los verbos regulares, que era con el ED. Únicamente se le cambia la Y por la I latina, ¿no? Es correcto, ¿sí? Aquí la regla decía que si un verbo termina en Y y el sonido de esa Y es como una vocal, o sea, el fonema, o sea, la última pronunciación de esa palabra es una vocal, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esa Y, agregarle una I de puntito, una I latina, y le agregamos el ED. ¿Sí? Esa era la otra regla. Y ahí terminamos con eso. Esas son las tres reglas más básicas para convertir verbos en verbos en pasado. ¿Sí? Siempre y cuando sean los verbos regulares. ¿Sí? Ahora, veamos la otra parte, porque esto era un poco más extenso. Cuando hablamos del pasado simple es bastante extenso. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? ¿Quién me cuenta? ¿Ok? ¿Qué hacemos con los verbos irregulares? ¿Qué sucede con ellos? Si vamos a construir una oración en pasado simple, ¿qué les pasa a esos verbos irregulares? ¿Se les puede agregar el ED? ¿Quién me contesta? ¿Vicky? ¿O Roxana? No sé. No se le agrega LD, pero creo que son diferentes, cambian. Ok, muy bien, tenemos la idea, son diferentes, cambian. ¿Y qué pasa si nosotros queremos formar, por ejemplo, una oración en pasado simple utilizando los verbos irregulares? ¿Existen reglas para hacerlo? Sí, por ejemplo, si no me equivoco, si usamos el do, el did, perdón, en este caso el verbo no cambia. Eso es cuando tenemos oraciones, un detalle muy importante, eso es cuando tenemos oraciones negativas. Ya vamos a ir a eso. Pero cuando tenemos oraciones en forma positiva, ¿qué le sucede a los verbos? Cambian su estructura. Cambian su estructura. ¿Y será que tienen reglas para cambiar la estructura de los verbos irregulares? ¿Hay reglas? A ver, ¿recuerdan eso? Si vamos a cambiar un verbo irregular a pasado, ¿hay reglas de cómo convertirlo? Sí, pero el was y el were. Mm-hmm. Sí. Va, pero eso es hablando del was y el were. Pero, les agrego información. Okay. Cuando nosotros estamos hablando de verbos irregulares, yo les decía que hay una única alternativa para poder convertirlos a pasado. ¿Recuerdan cuál era esa alternativa? ¿Qué debíamos hacer con los verbos irregulares? Yo lo mencioné en su momento.
No, teacher, no recuerdo. Ay, no recuerdo. Cuando hablamos de verbos, vamos a hacer el review de esa información. Cuando nosotros hablamos de verbos irregulares, estamos construyendo oraciones positivas ahorita. Si nosotros construimos una oración en forma afirmativa o positiva y utilizamos verbos irregulares, los verbos irregulares no tienen reglas de cómo se convierten, ¿sí? Todos los verbos irregulares tienen una forma distinta de estructurar el pasado. Por ejemplo, si yo utilizo el verbo do, en pasado es did. Si ustedes observan, no termina en ed. Si yo utilizo el verbo be y lo convierto a pasado, sería was o were. Tampoco termina en ed, ¿verdad? Así puedo mencionar algunos otros ejemplos como arise. Si lo convierto a pasado sería arose. Awake sería awoke, perdón. Y así un sinfín de verbos que yo puedo mencionar. Por ejemplo, el verbo build, de construir, termina en build, pero con T, ¿sí? Realmente lo que sucede es que cambia totalmente su estructura. En los verbos irregulares tienen esa característica, que se escriben diferente en pasado, o se pronuncian diferente en algunos casos. Sucede que no hay reglas para convertirlos a pasado. No es como con los verbos regulares que le agregamos el ED y tenemos esas reglas, no. Con los verbos irregulares no hay reglas. Hay una única alternativa para poder conocer cómo utilizarlos en inglés. Y esa alternativa es memorizarlos. Aprenderlos. Ah, correcto, aprendérselos, memorizarlos. ¿Sí? No hay otra salida más que esa. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, va. Les decía que no hay otra alternativa más que esa, ¿sí? Aprenderlos, memorizarlos y practicarlos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Una consulta. ¿Sí? En mi caso, a mí lo que me cuesta más que todo, ¿sí?, es como hablarlo, como, no sé, quizás entenderlo. Yo se lo leo, yo le completo lo que usted me ponga y todo, y, ¿sí?, y bien. Pero el entenderlo a mí me cuesta un montón. ¿Qué es lo que tengo que hacer aparte de...? Porque yo literalmente en mi trabajo yo paso leyéndolo e intentando como en mi mente traducir lo que hago, pero de verdad que no sé por qué, pero no puedo hablarlo. Ah, es que hay una situación, pero usted al leerlo lo comprende, ¿verdad? Algunas palabras sí, otras es como que sí... Bueno, por ejemplo, a veces pega una frase, pero la otra no, y ahí es donde me confundo. Vaya, es que sucede un detalle. Esto lo hablaba yo con un grupo de la universidad, que estaba tomando un curso de inglés, estaba en una asignatura de inglés. Ellos estaban estudiando, bueno, están estudiando, porque aún no han terminado la carrera, están estudiando para ser docentes. Y les hacía el comentario, ¿verdad?, que realmente muchas veces tenemos una barrera entre el idioma español y el inglés por una razón. Que nosotros queremos comprender el texto en español, ¿sí? Y olvidamos comprender el texto en inglés. O sea, lo que les decía a ellos yo en su momento es que comenzaran a pensar más en inglés que en español. Por un detalle, usualmente, bueno, una investigación que se realizó dio la tendencia de que la mayoría de los estudiantes del idioma inglés con lengua materna diferente, en este caso, si lo comparamos aquí, sería nuestro español, ¿sí? Queremos aprender inglés, nuestro español es nuestra lengua materna, el inglés es el idioma que nosotros queremos aprender. La mayoría de las veces, lo que hacían los estudiantes era tratar de traducir lo que decía el texto, ¿sí? Tratar de, en nuestra mente, eso ocurre de forma automática, cuando yo estoy aprendiendo un nuevo idioma, estoy tratando de todo lo que voy leyendo, lo voy queriendo traducir, ¿sí? Ahora, la clave que yo le puedo dar, le puedo sugerir, es para intentar comprender el texto,
es intentar pensar más en inglés que traducirlo al español, ¿sí? Pero ¿cómo piensa en inglés? Bueno, ¿cómo piensa en inglés? Bueno, ¿por qué? Ok, esto sucede automático, porque muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo un nuevo idioma, tenemos ese switch en nuestro cerebro de que estamos entre cambiando en inglés, estamos cambiando en español, que luego cambiamos en inglés, que luego cambiamos en español. Si usted habla español, usted, bueno, por sí solo, las palabras fluyen, ¿verdad? No tiene que andar pensando, por ejemplo, si dice una oración, voy a visitar a mis abuelos. Usted no tiene que traducirlo al español para comprender qué es lo que quiere hacer. No sé si me voy a entender. Sí. Claro, claro. No tiene que traducirlo ni al inglés, no tiene que traducirlo al alemán, ni a ningún otro idioma. Pues eso mismo es lo que nosotros debemos saltar en esa barrera, ¿sí? El no tratar de mezclar el idioma español con el idioma inglés, ¿sí? Cuando le digo pensar en inglés, es tratar de comprender el texto por sí solo, o sea, tratar de expresarse usted en inglés sin pensar en español, ¿sí? Sin traducirlo al español. Ahora, esto es un trabajo que lleva muchísima práctica. Le digo práctica porque el aprender un nuevo idioma tiene que ver con eso, ¿sí? Con el hecho de exponerme yo a este ambiente, perdón, a este ambiente del idioma que yo estoy tratando de conocer, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Ahora, usted me pregunta, ¿cómo pienso en inglés? Bien, pensar en inglés implica practicar el inglés. ¿Cómo lo practica? Si usted ve una serie, trate, por ejemplo, si ¿cuántas veces no hemos visto la película del Titanic? ¿Sí? Creo que muchas veces, más de 10 veces, ¿verdad? Bien, sí. Si ya la hemos visto, ya conocemos la narrativa, ya sabemos cómo va, muchas veces hasta los diálogos no sabemos, tratemos de ver esa misma película en inglés. De esa manera nosotros nos estamos exponiendo al idioma y cuando usted escuche una frase, cuando usted escuche un diálogo, básicamente lo va a ir relacionando esto significa, sin traducirlo al español, ¿sí? Sin hacer ese switch de eso significa esto, no, sino que automáticamente lo va a ir deduciendo usted. Escuchar música en inglés, leer artículos en inglés. Yo les decía, bueno, mis estudiantes, bueno, están aprendiendo inglés y no se exponen al idioma. ¿Por qué no tomamos nuestro teléfono? Nuestro teléfono lo tenemos configurado muchas veces en español y estamos aprendiendo inglés. Nosotros ya conocemos el menú, ya sabemos todo lo que trae nuestro teléfono y todo está en español, ¿sí? Ahora, si yo me quiero exponer al idioma inglés, ¿por qué no lo paso, no le cambio el idioma? ¿Sí? Sí, ya sé que si yo entro a un icono, ese icono significa mensaje. En español yo ya lo conozco, lo cambio en inglés y cuando yo voy a ese icono voy a ver la palabra en inglés. Ahí ya sé qué es lo que voy a buscar, sé qué es lo que voy a identificar. ¿Sí? Cambiemos el teléfono a inglés. ¿Sí? Escuchemos música en inglés, les decía, leamos en inglés. Y pues, en fin, un sinfín de actividades que nosotros podemos hacer para exponernos al idioma. El aprender el idioma, otro idioma, ¿sí? No necesariamente el inglés, no implica únicamente estar asistiendo a una clase, a una hora clase durante todo el mes o todos los días del mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en esa hora clase, bien, estamos full concentrados, estamos viendo qué es lo que estamos estudiando, estamos viendo vocabulario, muchas veces lo vemos en la pantalla, lo practicamos, resolvemos los ejercicios perfectamente, sacamos 10, pero pasada esa hora, se nos olvidó, ¿sí? Y después, como no lo practicamos, como no estamos expuestos al idioma, se nos va olvidando, ¿sí? Vamos depurando toda esa información que nuestro cerebro por sí solo... En su momento tomó el esfuerzo de memorizar una palabra, la pronunciación, el significado, etcétera.
si no lo practicamos, se pierde. Así que quizás la sugerencia, porque lo que le decía yo de pensar en inglés es como más metafórico, ¿sí? Es el hecho de que tratemos nosotros de convertir este idioma que estamos aprendiendo en nuestro medio de comunicación. No le digo que le va a ir a hablar este inglés a alguien que pues ni le va a entender. No, sino nuestro medio de comunicación en el sentido de que usted va a tomar su recurso, todo lo que tiene en su medio ambiente, para exponerse al idioma, ¿sí? No necesariamente tiene que hablar con una persona digamos, una persona X que hable solo español, no, sino que usted tome su teléfono, cámbielo a inglés. Usted ve una película, ya vio esa película, cámbiela a inglés, ¿sí? Si va a leer un artículo, pues, léalo en inglés, ¿sí? De esa manera, créeme que en 6 meses, 1 año, ustedes por lo menos ya tienen un nivel intermedio, pero requiere esfuerzo, ¿sí? Requiere práctica, ¿sí? Requiere eso justamente me pasa a mí, porque yo en mi trabajo con muchas personas solo hablan inglés, reciben muchas personas internacionales literalmente, o sea, solo hablan inglés. Cuando llegan yo les entiendo, pero quizás es el miedo a hablarles y a que digan, ya no sabe. Entonces por eso mejor yo les contesto con señas o con alguna otra palabra. Uh-huh. O por ejemplo, ayer yo un amigo mío me ayudó a llenar con la plataforma porque habían cosas que yo no entendía. Uh-huh. Y él me estaba hablando en inglés y yo le contestaba en español. Y me dice, ¿por qué no intentas contestarme en inglés? Uh-huh. Y quizás es ese miedo que automáticamente en mi cabeza, y es como que sí te entendí, te contesto en español, pero no hago el esfuerzo por contestarle en inglés, por miedo a equivocarme, se podría decir. Es correcto. Y eso es algo, fíjese que a todos nos pasa, ¿sí? A mí me pasó y conozco mucha gente que le pasa esa situación. Una vez usted trabaje en eso y se quite ese miedo de hablar, va a ver cómo todas las cosas van a ir fluyendo, ¿sí? Porque, fíjese que, bueno, yo en su momento tenía el mismo pensamiento. Si me hablan en inglés, yo contesto en español. Y bueno, yo tenía pues bastantes personas que hablaban el idioma, pero yo igual les entendía muchas veces y yo les contestaba en español. Ahora, una vez, pues, yo pensando, dije, bueno, ¿saben qué? Voy a empezar mejor a utilizar el idioma. Lo más que va a pasar, y eso fue el razonamiento que yo hice en su momento, lo más que va a pasar cuando yo esté intentando hablar en inglés es que me corrijan. Y que me corrijan no está mal, ¿sí? Porque si a mí me corrigen, es un feedback para mí de algo que muy probablemente ya no voy a volver a cometer. Por ejemplo, si pronuncio mal una palabra, me van a decir, se pronuncia de esta manera. O si estoy tratando de expresar algo, las personas muy probablemente me van a intentar ayudar a tratar de comprender qué es lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Y lo más que me va a pasar a mí, no es que me van a agredir, no me van a insultar, no me van a hacer absolutamente nada, ¿sí? Lo más que van a hacer es corregirme, ¿sí? Y ya les decía yo, corregir no está mal. Porque para mí, en lo personal, es algo que me permite a mí aprender, ¿sí? Así que tratemos de trabajar esa barrera que tenemos, ese miedo que tenemos, y va a ver cómo todo le va a salir bien, ¿sí? Y ya todo lo demás va a fluir porque usted ya tiene la base, usted ya tiene el conocimiento, ¿sí? Usted ya comprende qué es lo que dicen, así que solamente le hace falta soltarse, ¿sí? Trabaje en eso y va a ver en poco tiempo usted ya va a estar comunicándose de una forma más fluida en inglés. Gracias, teacher. Muy bien, estamos. Ok, let's continue with the last part. It was in section number 5. Let's move on to section number 5 here. Here we have, this is the topic.
Where were you born? This has to be with the section number four. If you remember, we're discussing a little bit in simple past, some structures in simple past. And in this one, we're discussing about how to use the verb to be in simple past. ¿Cuáles son las dos formas del simple past que nosotros utilizamos en inglés del verbo to be? ¿Cuáles son? ¿Y cuándo las utilizamos? Dos preguntas hay ahí. ¿Cuáles son las dos formas del verbo to be en pasado? ¿Y cuándo utilizamos esas dos formas? ¿Quién las contesta? ¿Quién tiene la respuesta? Was, were. Was and were. Muy bien. ¿Y cuándo utilizamos was y cuándo utilizamos were? Was lo utilizamos, creo yo, en plural o en singular. Lo opuesto. En singular. Singular. Y were en plural. Es correcto. El was se utiliza para los pronombres singulares y el were se utiliza para los nombres plurales. Hay una excepción y es con el verbo you, que ese se puede utilizar tanto singular como plural, pero nosotros únicamente lo vamos a utilizar, caso de you, con were. Ya sea singular o plural, nosotros vamos a utilizar were, ¿ok? Porque tiene ambas formas. Ahora, básicamente eso fue todo. Luego estuvimos trabajando nosotros parte de cómo construir oraciones haciendo uso de los WH Word. ¿Recuerdan los WH Word? ¿Sí recuerdan los WH Word? ¿Los WH Question? ¿Sí los recuerdan? ¿Cuáles son los WH Word? What, where, why. Muy bien. Why, when. Oh, exacto. Muy bien, excelente. Todos esos que están mencionando, incluyendo pues algunos que vimos por ahí, son los WH words que utilizamos en inglés. Esos no cambian. Son WH words, ¿por qué? Porque todos inician con una W y una H, ¿verdad? A excepción del how, que sí tiene la W y la H, pero la tiene una posición diferente. Es el único que... Y quizás no aplica para la regla, pero es considerado un WH word también. Aquí tenemos nosotros el final exam. ¿Quiénes lo terminaron ya? Levante la mano. Raise your hand if you finish the final test. Gerson, Patricia, Alejandra. Muy bien, excelente. Déjenla levantada. Solamente quiero hacer un recuento de quiénes ya lo completaron. Alfredo, muy bien. Excelente. Roxana. Muy bien. Wendy. Creo que la mayoría, ¿verdad? José, ¿usted ha tenido problemas con el final test? No, teacher, es complete. Ah, ok, muy bien. Vicky, ¿qué hay de usted? Vicky y Sandra. No, teacher, yo ya terminé todo. Ah, vale, perfecto. ¿Y Vicky? ¿Cómo vamos? Vicky, ¿estará por ahí? Hola. Creo que no está. Vale. Creo que la mayoría, todos levantaron la mano y los que les pregunté así era porque no habían levantado la mano, pero contestaron que ya lo completaron. Vale, básicamente, vamos a hacer un pequeño repaso, no vamos a completar el test, porque ustedes ya lo hicieron. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de las indicaciones que nosotros debíamos de completar. So, in this part, the last part of this model, it was about the section number four and section number five. It has to be with those topics, and we include some different exercises. If you look here, we have six different exercises. And in the case of the first exercise, it was a listening activity, okay? So here, the purpose of this listening activity was to listen to Helen and Mark. It was a conversation. And basically what we're going to do here is to select the best answer to the questions that are shown here, the questions that we can see here in this activity. It was a multiple choice activity. So the only thing that we have to do is to listen in the audio, okay?
So then we have to move on to the part B. This part B has to be with completing some sentences. The instructions has to be with giving directions. If you remember the topic, using the prepositions, the instruction sets look at the map and look at the map to complete the sentences. Each sentence has to be with preposition of place, across, from, on, between, next to, and on the corner of. So we have just to identify each one. In part C, we have the activity, select the best answer, okay? The instructions here, it says select the best answer for each question. What we have to do is just to relate the information for each one. So in this case, the answer that we are going to receive to the questions that we can see here in this activity. For instance, we have the number one, where were your parents born in the US? So we have to relate between, no, they were, my parents were born in Japan. I grew up in Tokyo. My first English teacher was Mr. Sato. I came to New York in 1998. It was a little scary, okay? So basically that, choose the best answer for this exercise. In part D, so we have to match the verbs to the nouns. Matching the verbs to the nouns means choosing if we have to use had in past, because this has to be with the use of had in past, and some other verbs in past, and choose the complement for each one. In the case of had, for instance, we have to choose between photos, picnic, tennis, played, swimming, okay? So, and there are some other verbs here that we have to relate with the complement, such as played, took, went, and so. So, and after that, so we have to move on to the activity E, okay? That it's complete the conversation. Basically here, we have a questions and answer, questions and answer, question and answer, and here we have blank spaces where we have to put, we have to decide between three different options for each one using the correct structure to the question. In this case, if you remember, has to be with simple past to. So we have to use simple past options for each one. So, and also the answer that we're given has to be with in this case, the blank space has to be with also with the simple past, how to answer simple past questions. In the last part, it's activity F. It has to be with a reading. It's just the last part of this final test. In the instructions, it says, read the article, then answer the questions. We can put in practice here in this reading part, the scanning and skimming techniques, okay? For instance, you can look for information without reading the text. Without reading the text, you can go to the question number one and read it. And the question, it says, why did Jerry go to the basement? So what we have to do, Jerry go to the basement. So we have to look for the information here. We're gonna do a scanning probably or skimming. So because we're looking for a specific information and in this case, we have to choose the correct one. It's scanning because we have to look for specific information in question number one. So the second one, where did Jerry sleep? Also is a specific information. Why did your parents return to home Sunday morning? So in this one, probably we have to use the skimming because we have to understand the reason why, okay? Because there is why question. So, and that was the last part. Once we finish this, we can go to the progress, el apartado de progreso, y verificar. Damos clic ahí. Nos va a aparecer un gráfico similar a este. So we're going to have a chart similar to this one. And we have to check here if we have at least the 80% for getting the score, getting the, in this case, the diploma in order to go to the next module.
Solamente estaba revisando una información por acá. Creo que no puedo ver sus calificaciones, si no me equivoco. Bueno, lo voy a revisar después. Creería yo, ¿verdad? Que con lo que ustedes me comentan, la mayoría tiene el 80%. De los que están aquí, revisen, si no lo han revisado, esta barra de progreso que les muestra a ustedes cuál es el puntaje que han obtenido. No se confíen porque aquí dice que el puntaje mínimo es 75. No, puntaje mínimo es 80%. ¿Sí? Esto lo deben actualizar. Y una vez nosotros obtenemos el 80% de calificación entre las 5 secciones, las 5 tareas, las cinco grupos de actividades que tenemos en cada una de ellas, vamos a obtener un promedio que es el homework average. Y este average se va a sumar con el midterm y con el final test. Estas tres notas me van a sumar a mí un 100%. En este caso, lo que necesito es un 80%. Cada una de estas secciones, por ejemplo, las actividades de cada una de las secciones, equivalen al 33%, el midterm al 33% también, y el final test al 34%. ¿Sí? Así se completa el 100% de su score. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento idóneo para hacerlo. Si hay que resolver un ejercicio, lo hacemos ahorita, antes de finalizar con la videoconferencia. No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Yo, quiero saber cuándo se usa el WAS y cuándo el WHERE. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, sí, por supuesto. Vale. Hay dos formas de utilizar el WAS y el WHERE, y tiene que ver con el pronombre que usted utilice. Voy a dejar de compartir por acá y voy a compartirle una pizarra. Permítame un segundo, solo vamos a hacer ese cambio. Vale. ¿Cuándo utilizamos WAS y cuándo utilizamos WHERE? Le digo que tiene que ver con los pronouns. Vamos a escribir los pronouns. Aquí. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, we, they, and you. Otra vez. Bye. Cuando nosotros utilizamos, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Sí se logra visualizar? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Cuando nosotros utilizamos el was y el were, es porque queremos expresar una idea en pasado. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Y en pasado sería... Si lo conjugamos, por ejemplo, con el pronombre he, que significa él, sería él fue o él estuvo. ¿Sí? En pasado, ¿verdad? Ahora, el was y el were se utiliza dependiendo, perdón, solo voy a escribir aquí el were. Was y el were se utiliza dependiendo del pronombre. Para cada uno de ellos se da, por ejemplo, si utilizamos el pronombre I, utilizamos el was. Si utilizamos you, utilizamos el were. Utilizamos he, utilizamos el was. She, utilizamos el was. It, utilizamos el was. We, utilizamos el were. They, utilizamos el were. Y utilizamos el were. Bueno, básicamente, Roxana, esta sería la forma en la que nosotros vamos a utilizar el was y el were. Ahora, ¿por qué utilizamos was y por qué utilizamos were en esos pronombres? El was se utiliza cuando nosotros tenemos un pronombre o un nombre en singular, ¿sí? Por ejemplo, yo, él, ella, esto, ¿sí? Son pronombres singulares. Entonces, al ser pronombres singulares, yo voy a utilizar el was, ¿sí? Ahora, si yo utilizo pronombres o nombres plurales, o sea, más de dos personas, voy a utilizar el where. La excepción aquí es para el you, que ese se utiliza en singular y en plural. Pero nosotros vamos a utilizar el where que se utiliza en plural. Es la única excepción. You, vamos a utilizarlo porque es un plural. We, vamos a utilizar where porque es un plural.
They, vamos a utilizar where porque es un plural y you se repite por ser plural. ¿Sí? Ahora, el where se utiliza en plurales y el was se utiliza en singulares. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significa el verbo to be? ¿Ser o estar? Si yo quiero decir, por ejemplo, él estuvo en la fiesta. ¿Cómo lo digo en inglés? He was in the party. He was in the party. He was ¿sí? in the party. Ah, por ejemplo, ellos estuvieron en la fiesta. They were in the party. ¿Sí? Ese es el uso que nosotros le vamos a dar. El significado ser o estar para el verbo to be. Porque eso es lo que significan ellos. Lo único que, como recuerden, el verbo to be es un verbo irregular. Pues cambia la estructura en was y were. Bien. ¿Estamos con la información, Roxana? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Va, gracias. Va, excelente. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿Otra consulta? Teacher, esa sería la última clase que recibiríamos con usted. Es correcto. Es la última clase que tenemos de este módulo. Y para, bueno, creo que van a quedar pendientes de que les asignen nuevo horario para el próximo módulo. Si ustedes ya realizaron las inscripciones. Pero esa información no la manejo yo. Así que, en todo caso, tendríamos que preguntar a ver cuándo inicia su próximo módulo, que creo que sería ya el preintermedio, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos en... No, ¿en cuál están ustedes? Principiante. En el 3. Principiante. Sería intermedio 1 el que sería. Intermedio 1, ¿verdad? Preintermedio. Preintermedio. Y hay manera que usted pueda seguir con nosotros. Fíjese que como eso lo asigna el staff de inglés corporativo, no les podría decir. Como ellos asignan los grupos, no inferimos nosotros en eso. ¿Sí? Porque depende de la disponibilidad de cada docente y los horarios que ustedes registren. Así que no podríamos, creo. Solamente esperar a ver si nos asignan o no. Vaya, teacher. Muy bien. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Vale. Entonces, si no hay más preguntas, no queda más pues que agradecerles a cada uno de ustedes que ha estado dándose todos los días durante estas últimas 4 semanas a las videoconferencias de forma puntual, que ha participado en todas las actividades que nosotros hemos desarrollado. Espero que de todo lo que nosotros estuvimos trabajando durante este módulo, pues hayamos aprendido un poco, que me haya dado a entender con los temas que nosotros estuvimos trabajando en la plataforma, que pues los contenidos que se estuvieron desarrollando les hayan servido a ustedes en su aprendizaje y que esos ejercicios pues también les hayan ayudado a practicar el idioma inglés. Quiero decirle que ustedes son un excelente grupo y que tienen la base para poder continuar sus estudios en el idioma inglés, que no se rindan y que este camino que ustedes llevan ahorita, que es el aprendizaje de nuevo idioma, les sirva de mucho provecho en el futuro. Recuerden que pues, en la actualidad, en el ambiente laboral, se requiere muchísimo el idioma inglés, ¿sí? Y yo lo decía en una conversación tal vez que tuvimos en el módulo anterior o en que el idioma inglés abre muchas puertas, ¿sí? Y les permite a ustedes pues, poder avanzar y desarrollarse profesionalmente. Créanme que este idioma a ustedes pues, les da un plus en su currículum porque los permite obtener pues, un trabajo muy probablemente mejor pagado, a entrar en un ambiente laboral pues, muy distinto al que entra el resto de personas por el hecho de que nosotros nos podemos comunicar con muchas más personas que las del resto,
¿Sí? Así que síganle metiendo ganas a este idioma, que van por buen camino. Les digo, la mayoría, aquí todos prácticamente tienen un buen nivel. En el nivel que están, pues tienen un excelente nivel que les va a ayudar muchísimo a seguir avanzando. Esto es un camino en el que nos falta muchísima práctica, nos falta mucho más por recorrer, pero créanme que si le ponen el empeño que ustedes le han venido poniendo durante estos módulos anteriores, lo van a lograr, ¿sí? Todo es cuestión de práctica y todo es cuestión de ganas. Así que agradecerles a ustedes, ¿verdad? Y pues decirles que adiós, que no sé si nos vamos a ver en el próximo módulo, eso no sé si vaya a suceder. Como les decía, no depende de mí, sino que depende del staff de inglés corporativo, las asignaciones que se hagan y los horarios pues que esté disponible cada docente. Así que de momento decirles adiós y decirles que pues estoy disponible para cualquier cosa que ustedes necesiten relacionados al idioma inglés. Si ustedes necesitan recursos para aprender inglés, necesitan material, pregúntenme que yo tengo una lista por ahí de material que les puedo compartir a ustedes. De hecho, voy a compartirles algunos en el grupo pues, para que vayan practicando, ¿sí? Así que, chicos, bendiciones a todos y se cuiden. Nos vemos pronto. Gracias, teacher. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Bendiciones. Gracias, igual a ustedes. Bendiciones. Gracias por todo. Bueno, un placer, Eliazar. Cuídese. Cuídese. Gracias. Adiós, Roxana. Cuídese. Bye, teacher. Bye, bye.